Unos tips para los boleros sencillitos que no son precisamente los de rigor, los clásicos, pero para uno que está principiando, pues para que ya no se aburra tanto estudiando guitarra y ya se ponga a cantar, aunque sea de manera muy simple. Miren, por ejemplo, el círculo, ya está el de do. Siempre toco en el tono de la. Se fijan que hay una negra, dos corcheas pegadas a otra negra. Los que no saben de música, la negra vale un tiempo y la corchea vale medio tiempo. Entonces, dos corcheas valen lo mismo que una negra. Entonces, pero se oye el bajo un poquito más lento y luego las corcheas un poquito más rápido. Y luego el bajo. Ya en el círculo sería. Te quiero, ay, mi linda muñequita. Por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Entonces, ¿qué estamos cantando ahí con el círculo? Un bolero. Un bolero que en otro ritmo, en otro formato de pisadas, sigue siendo lo mismo. Tum ta ta 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 tum. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Se oye un poquito monótono, ¿verdad? Porque el bolero sería con el adorno ese bonito y los bajos. Pero para los que están empezando, porque yo cuando estaba empezando ahí, además, buscaba cualquier melodía. Me acuerdo que aquella de Radio Mil allá en México. Radio Mil, y ahí no estaba, y luego me enseñaron Ya es muy tarde la introducción, pero así de sencilla. Y todavía estaba chingando yo con eso. Me decían, ya cámbiale, y quiere uno cambiarle, pero no sabía uno para dónde, ¿verdad? Y ya con ese tip así de negra, dos corcheas pegaditas a la negra que sigue, la pausita, y otra vez ta ta tun, ta ta tun, ta ta tun, ta ta tun. Y pónganse a cantar y verán que se le van acomodando ahí, ¿eh? Los profesionales han decidido, este cabrón, maestrito, está loco, pero yo sé lo que necesita un principiante.